Hola amigos de redes sociales, les saluda nuevamente Cindy Salgado. Estamos transmitiendo a través de las redes de Teleprogreso Honduras en el barrio San Francisco específicamente. Hoy queremos dar a conocer pues uno de los tantos casos que hay en nuestro país y en específico aquí en el Progreso. Hay muchos casos de necesidad y en esta ocasión vamos a conocer otro más. Vamos a entrar a esta humilde vivienda. Miren ustedes esta casa. Vamos a entrar para conocer el caso y para que ustedes también lo conozcan, el caso del que vamos a hablar hoy. Allá al fondo se encuentra Jesse Turcios. Es un niño de 6 años que tiene autismo y actualmente no tiene atención médica ni ninguna otra atención, porque su familia son de escasos recursos, su mamá falleció y su papá también. Ahorita vamos a dialogar un poco con la abuela, doña Zoila. Sí, sí. Doña Zoila, háblenos un poco sobre el caso de su nieto. Bueno, pues que hace 10 meses murió mi hija y mi niña, mi nieto es autista, padece de autismo. Uh-huh. Y nosotros no sabíamos, pero al menos ella, la abuela de ella, la por parte de la suegra, fue que le detectó que era así, parecía de aquí más niño. Nosotros no sabíamos para qué, no lo habíamos fijado en eso. ¿La mamá del niño estaba enferma o...? Sí, ya estaba enferma ella. Sí, ella de la edad de 7 años. ¿De qué falleció la mamá? Ya falleció. ¿Hace poco falleció? Hace poco, 10 meses tiene. Uh-huh. Sí, fue el 1 de diciembre, amaneció muerta ella. Difícil, doña Zoila. ¿Para qué? Para mí ha sido... No estaba bien. No, nosotros no va a haber Navidad. No. Ay, como la primera Navidad que pasamos sin ella, tampoco esta no va a ser Navidad para nosotros. No. Hace falta en la familia y sobre todo para el niño. Para el niño, porque ya no, ya va a qué hacer. Donde quiera lo lleva a comer ella, porque uh-huh. cuando ella tenía, lo llevaba a comer las partes que él quería. Uh-huh. Porque no come cualquier comidita. Uh-huh. Él tiene su gusto pues para comer, no, él huele a la comida. Uh-huh. Entonces, si no le gusta el olor, no la come. Doña Zoila, cuando la mamá estaba viva, ¿el niño recibía atención médica? Sí, uh-huh. sí, ella lo llevaba allá por el gimnasio, uh-huh. a la biblioteca pública, y de atrásito lo llevaba ahí. Uh-huh. Yo iba con ella también, uh-huh. mi esposo. Pero desde que ella falleció, el niño no volvió. No, no volvió. Uh-huh. Me comentaba que ustedes son una familia de escasos recursos, sí. que luego que falleció la mamá del niño, ustedes se quedaron a cargo de él. A cargo de él, y son 3 niños, porque ellos también necesitan ayuda, porque mi hija también, ella no trabaja. Uh-huh. Ese esposo trabaja, pero no tiene trabajo permanente, entonces uh-huh. ellos están batallando también con otros niños. Okay. ¿Esta es su casa? Esta es la casa de Ricardo Gabriel, aquí. Ah, ¿no es su casa entonces? No tienen una vivienda tampoco. No tenemos ni terrenito, nada de hacer. Nada. Una Bien. ¿Estas son las condiciones de la vivienda donde vive el niño? Donde vive el niño con sus abuelos. Solamente con ustedes dos sí. vive, ¿verdad? Elías Cortés, ¿dónde es aquí? Aquí es barrio San Francisco, sí. en la ciudad del Progreso. Sí. 12 calle, 13 avenida, barrio San Francisco. En la ciudad del Progreso, para quienes quieran venir a ayudar. El niño tiene muchas necesidades, ¿verdad? Bastante. ¿Qué es lo que necesita él básicamente? Necesita en calzado, en ropa, en pañales, porque sí necesitamos pañales también para él. Uh-huh. Sí, nosotros le ponemos pañales de esos XG, le ponemos a él. Sí. Entonces, ¿qué es lo que solicitan ustedes a la población? ¿En qué les pueden ayudar? Yo te pido a Dios primeramente y al pueblo hondureño que lo pudiera ayudar. Dar la mano en el corazón para ayudarlos, porque sí necesitamos una casita nosotros. No tenemos nosotros de hacer un solarcito de hacerlo, la casita, pero es lo que necesitamos también. O sea que si al momento de que lo sacan de aquí, ustedes se quedan en la calle. En la calle, porque no, si esta casa ya no sirve, ya está cayendo, ya está quebrada toda. Vamos a caminar un poco para conocer, sí. doña Zoila. Sí. Queremos que los televidentes pues sí. Puedan observar un poco de las condiciones. Sí. Sí. Aquí es donde se le cocina a Jessy. Sí, así mismo. Jessy tiene 6 añitos, ¿verdad? 6 añitos. Añitos. Sí. Elías Cortés dice que preguntan por un número de teléfono al cual se sí, pueda llamar.
¿Qué número es? Para es el 95-35-61-50. Bueno, Elías Cortés, ahí está el número. Repítalo nuevamente. 95-35-61-50. Bueno, ahí está el número para que usted pueda comunicarse. Igual, más adelante también, siempre aquí a través de Teleprogreso vamos a dejar pues el teléfono publicado para que ustedes puedan comunicarse. Aquí hay muchas necesidades, como ustedes pueden observar. Miren las condiciones en las que vive este niño con sus dos abuelitos, que son los que cuidan de él. Y realmente la necesidad es bastante. Y queremos pues pedir a la población que si ustedes quieren colaborar, pues casa, ¿no? Pueden está hacerlo, quebrado. ¿Verdad? Prácticamente es en tablas. Sí. Prácticamente están en tablas, más bien esto sí representa un peligro porque sí se puede caer, sí se puede venir abajo. Sí, para allá, para la allá madera está prácticamente podrida. Sí. Entonces, amables televidentes y también a nuestros amigos de redes sociales, es momento de solidarizarse. Sabemos que nuestro público, nuestros televidentes y nuestros amigos de redes sociales son personas muy de muy buen corazón. Y yo sé que ustedes pueden hacer algo por esta familia. Todos podemos hacer algo. Vamos a entrar, pues podemos entrar. Bueno, vamos a entrar para que ustedes pues puedan seguir viendo que realmente esta familia necesita apoyo. Necesita mucha colaboración de todos los que podamos ayudar de alguna manera. En alimentación, en ropa para el niño también, todo lo que se necesita para que el niño esté en las mejores condiciones. Es muy triste ver cómo en nuestro país realmente hay tanta necesidad, y si existen personas que pueden aportar un granito de arena para mejorar las condiciones de vida de estas personas, pues les invito a que lo hagamos, a que colaboremos, a que participemos y a que ayudemos también a estas personas, principalmente a doña Zoila y a su esposo. ¿Cómo se llama? En la cama, porque en la cama de bebé no sirve ya. Okay, sí, bueno, vamos a seguir. Tiene cama. Vamos a seguir viendo entonces. Solo queremos que ustedes conozcan, porque no queremos que decir algo que de repente no sea cierto. ¿Le prendo el orden si quieres? Sí. Bueno, Elías Cortés, ya escuchó el teléfono para que pueda pues ayudar a esta familia. Dice Elías que me hablen, porfa, dice, y repitan el número o haga una, claro que sí. Vamos a mostrárselo, Elías, repita nuevamente el número de teléfono. 95-61-50. 95-35-61-50. 95-35-61-50. Sí. Ese es el número. Elías Cortés nos comparte que él también tiene un hijo con la condición de autismo. Pero quiero decirles que la condición de autismo en sí es una condición un poco difícil de llevarla, pero con el tratamiento médico y con la atención que se realiza y con la paciencia que se le tiene a estos niños, créanme, logran desarrollar grandes habilidades. Pero no queremos que Jessy deje de aprovechar esta oportunidad por no tener los recursos. Vamos a visitar la escuela de CIPRO de esta ciudad del Progreso y también vamos a visitar la clínica de atención a los niños con autismo, en este caso Apoautis, para que ellos puedan pues recibir a Jessy y puedan darle toda la atención. Sabemos que estarán en toda la disposición de poder ayudarlo. ¿Aquí es donde duerme Jessy? Sí, aquí, mira. No sirve esta cama, ya necesitaron los alambres, no tiene. Cama no tiene, esta tabla no. Es difícil la situación realmente. ¿Qué? Y sabemos que van a haber muchas personas que van a querer ayudar. Elvin Flores, saludos también, gracias por conectarse. Ese alcalde es una, bueno, no podemos leer las malas palabras, pero... ¿Qué? Solo es fiestas, dice. Bueno, aquí es donde están las necesidades. Yo le voy a buscar, nunca lo encuentro. ¿Usted ha ido a solicitar apoyo a la municipalidad? Sí, pero no, nunca lo encuentro. Nunca está. Bueno, es lamentable, ¿verdad? Cómo a veces las autoridades se hacen los ciegos o se hacen los sordos al clamor y a la petición y a la necesidad de las personas que están en estas condiciones. Hay un niño de 6 años que necesita ayuda, que necesita colaboración para que él pueda recibir atención y, por supuesto, que tenga una mejor calidad de vida, que tenga una casita digna donde pueda vivir. Hacemos el llamado a todas esas autoridades que se preocupen
por las necesidades y por las condiciones en las que muchos niños en Honduras viven, en este caso de Jesse. Miren a Jesse, allá está el fondo. Jesse es un niño muy dulce. Jesse es un niño que siempre le gusta sentarse mucho en ese sitio. Solo hay pasa. Solo hay pasa. Jesse es un niño que realmente necesita la atención médica. Y es un niño muy lindo, de 6 años, que está bajo el cuidado de sus abuelos. Pero necesita ayuda y esperamos que las autoridades pues realmente se interesen por el caso de él. Saludos para Sandra Martínez, Dios abre puertas, claro que sí, van a haber muchas puertas que se van a abrir para Jesse y para su familia, y solamente damos a conocer el caso a través de las redes sociales de Teleprogreso para que todos conozcamos y todos los que podamos aportemos de alguna manera. Doña Zoila, sus últimas palabras antes de terminar nuestra transmisión, ya que dimos a conocer el caso de Jesse. Sí, dándole las gracias primeramente a Dios y segundamente a ustedes por venir a tomarse el tiempo de venirnos a visitar y a ver el caso del niño. Ok, sí. Bueno, Sandra Martínez, saludos, gracias por conectarse y por comentar. Dice, ¿a dónde se le da la ayuda? Ustedes pueden venir a dejársela personalmente a su casa, ¿verdad? Porque normalmente cuando hacemos este tipo de reportajes, la ayuda nosotros siempre preferimos que sea directamente a la persona, ¿verdad? Nosotros queremos servir solamente como ese medio, ¿verdad? Para que usted pueda conocer el caso. Si usted quiere apoyar, entonces véngase a la casa de Doña Zoila, que está ubicada en Barrio San Francisco. Repita la calle 12, calle 13 Avenida, Barrio San Francisco, justo antes de la escuela, ¿verdad? Sí, antes de la escuela Cabañas. Antes de la escuela Cabañas, aquí ustedes encuentran en la casita de madera, aquí encuentran a Doña Zoila con Jesse, con el niño, para que ustedes pues puedan. Gutiérrez Vázquez dice, ¿qué colonia es? Es el barrio San Francisco. Barrio San Francisco, para quienes están preguntando, que puedan venir. Dice, saludos también para Bindel Menocal, para Ruth. Bueno, saludos Ruth. ¿De dónde son? Esto deberían ver los políticos, sí. Lamentable que a veces estos casos no les prestan mucha atención. No. Y usted ya lo ha mencionado, que no, ha pedido ayuda. No, han venido aquí de vida mejor. No. Uh-huh. Nada tampoco. No, tampoco. Marlene Villa dice, los alcaldes se hacen invisibles, así es, tiene razón, muchas veces no ven las necesidades que realmente hay en la ciudad, sí. y para esto también pagamos impuestos, sí, también, para colaborar, sí, pero realmente no los vemos bien invertidos. No. Bueno, saludos a Ruth, gracias por comentar, a Jesse Gómez también saludos. Mándeme los datos, dice, bueno, los datos, el niño se llama Jesse. Jesse Jens Sarmiento Turcios. Jesse Jens Sarmiento Turcios, él tiene 6 añitos. Allá lo queremos mostrar así un poquito alejadito, no queremos mostrar su rostro, ¿verdad? Por su protección, por su seguridad y porque tampoco las leyes nos permiten pues exponer físicamente a los niños. Y más también el que está en su condición de autismo y un niño que necesita mucha ayuda. Por mi tratamiento también, porque yo estoy como estoy hinchada ya. Sí, también usted necesita ayuda. Tengo el hígado inflamado y me he hecho, tengo llagado el estómago y tengo inflamado el hígado. Bueno, sí, entonces vamos a, sabemos que aquí tenemos muchos, ya están haciendo sus comentarios y sabemos que van a venir a darle esa ayuda que necesita. Si usted tiene algo en casa que pueda ayudar al niño, los pañales que puedan comprarle, porque necesita muchos pañales para poder dormir en las noches, por favor vengan y visiten la colonia, al barrio San Francisco, antes de la escuela Cabañas, la casita de maderas que está bastante deteriorada. Ahí es donde encuentran a Doña Zoila y a su nieto. Ellos solo, ustedes dos viven, sí, ¿verdad? No, nosotros, con el niño, también, ustedes sí, tres sí. Pueden venir a ayudar. Alfredo Rescarte, gracias por conectarse también, espero lo ayuden. Claro, aquí en El Progreso hay muchas personas de buen corazón que yo sé que van a venir a ayudar. Sí, sí, también, también gente sí. En el extranjero también, yo sé que hay mucha gente que ayuda bastante. Sí. Y por supuesto, vamos a estar siempre pendientes del caso. Vamos a visitar la escuela de Cipro y también a Poautis para que puedan recibir nuevamente al niño y que para que él continúe su tratamiento, ¿verdad? Bueno, y nosotros vamos a mantenerlos al tanto también a nuestros televidentes para que vean que el niño está recibiendo ayuda. Así es, sí. El número para contactarla, dice, soy de Dallas, desde Estados Unidos, están pidiendo su número de teléfono. Nuevamente, repítalo, doña Zoila. Es el 95-35-61-50. 95-35-61-50. Ahí está el número de teléfono
a los que han pedido el número, igual les vamos a estar escribiendo también en privado para enviarles el número y los datos. Ajá. ¿Verdad? Gutiérrez Vázquez, gracias por comentar y por querer ayudar. Vamos a enviarles los datos también. Bindel, bueno, Ruth dice, los felicito, Teleprogreso, se merecen un reconocimiento. Bueno, yo creo que la mayor satisfacción para nosotros como medio de comunicación es ver los resultados, ver sí. la gente que quiere ayudar y que viene a aportar su granito de arena. Sí. Creo que eso es lo mejor que pueden hacer, sí. ¿verdad? Sí. No necesitamos realmente eso, sino que lo que necesitamos es que la gente responda, que vengan sí. y que ayuden en estos casos que se dan, porque para eso estamos como medio, para poder dar a conocer estos casos y que la gente se involucre y se interese, ya que en muchos casos las autoridades no se interesan, no, entonces tenemos que buscar la forma de ayudar. Bueno, es lamentable. Noemí Zelaya, el número de la señora, ya lo vamos a enviar nuevamente. Noemí, gracias por conectarse. Por acá también dice Johanny Mendoza, saludos desde Houston, saludos también para usted. Estela Escueles dice 9535-6150. Sí, ese es el número de la señora. Gracias por escribirlo en los comentarios, ¿verdad? Ahí pueden hacerlo ustedes. Y saludos a todos. Gracias por escribir nuevamente el número de teléfono. Ya están dejándolo también en los comentarios. Doña Zoila, su número de teléfono. Vamos a esperar y sabemos que va a recibir mucha ayuda, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, dice que Dios guarde a ese hermoso muñeco y cuide, que Dios les abra puertas y les ayude a ese pobre niño. Bueno, la mejor manera de ayudar a alguien es actuando, ¿verdad? Así es, actuando. Cierto. Así que Ruth nos dice, yo iré solo a eso, dice que ustedes sí son profesionales. Bueno, gracias. Gracias nuevamente, nos despedimos con la imagen de Jesse. Ahí está Jesse, así como lo ven ustedes, así permanece él, bien tranquilito, igual sus abuelos permanecen pendientes de él. Jesse es un niño muy alegre, muy dulce, es un niño que todavía necesita mucho apoyo, él no es totalmente independiente y sabemos que él puede desarrollar muchísimas habilidades y talentos y esperamos que las autoridades realmente se interesen por estos casos. Es lamentable que hay muchos de estos casos a nivel de país y están escondidos, pero en lo que nos toca, lo que nos corresponde como medio de comunicación, para eso estamos, para darlos a conocer y que reciban toda la ayuda que necesitan. Bueno, pues gracias Marlen Bardales, Elías Cortés, gracias por conectarse y gracias por estar pendientes y por supuesto sabemos que el niño va a recibir ayuda. Vamos a despedirnos, vamos a seguir siempre pendientes de sus comentarios y de la información que necesiten. Y vamos a seguir dándole seguimiento también a este caso para que ustedes puedan darse cuenta y que vean cómo el niño pues va a estar recibiendo apoyo, porque va a recibir el apoyo. Así que gracias por conectarse nuevamente con las redes de Teleprogreso y recuerden que como medio es nuestra responsabilidad también dar a conocer estas situaciones para que ayudemos de alguna forma. Gracias por conectarse y nos vemos hasta la próxima para presentarles siempre información y noticias que se generan en la ciudad de El Progreso y a nivel nacional.